Welcome to Live on KEXP from Mexico. My name is DJ Chili. We're so lucky to be here at El Desierto Casa Estudio. These sessions are made possible in collaboration with Viva Latino and Indie Rocks Magazine, and these sessions are made possible with financial support from our donors. You can always learn more and donate at kexp.org/live. It's such a great pleasure to introduce this next band from here in Mexico, Austin TV, live on KEXP.
película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. Thank you.
This is live on KEXP from Mexico with an amazing live performance from Mexico's own Austin TV. Thank you so much. That was incredible. So lucky to have you here today. Thanks for coming. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Felices de tocar después de 12 años, 11 años de no haber estado en los escenarios y sobre todo en una sesión como esta, ¿no? Que cada una tiene su propio estilo, propios nervios. Before we did these sessions on Albina and I's radio show, we asked some of the Mexican fans which bands we should get, and you got the most votes. So I'm so glad we got Austin TV for these sessions. Es increíble. Tenemos la fortuna de tener muchísima gente que le gusta mucho Austin TV. Entonces, sí son esas personas que están dispuestas a darlo todo. Y está increíble. Los queremos un montón. Sí, siempre es especial. Siempre ha sido especial la conexión que tenemos con las personas que escuchan Austin. La verdad es que no tenemos cómo agradecer que sigan con nosotros después de tantos años y que al contrario se hayan sumado pues más personas. Entonces estamos súper agradecidos y sabemos que es un privilegio. And as you said, it's been over 12 years, and this is just the second performance. We're really lucky to have you since you've reunited. Sí, sí, es la segunda. Tocamos un show cuando anunciamos que íbamos a volver, pero fue fugaz, fue muy rápido, todo pasó rapidísimo. Y bueno, el segundo es esta sesión, así que creo que estamos calentando muy bien para regresar a los escenarios y a los festivales y a donde quieran invitarnos. Sí, es un honor estar en este programa. Este es algo que cuando nos anunciaron de esta invitación fue así de wow, así de que hemos visto este programa desde hace años y ver muchas bandas que amamos, que admiramos, y ahora voy a ser parte de esto es increíble, de gran corazón. Muchísimas gracias. And your first concert is going to be with our collaborator, Viva Latino. It's going to be pretty exciting to not only be in front of cameras, but in front of fans. Así es, sí, ya estamos a nada del Vive Latino, ya estamos bastante nerviosos, pero listos para regresar a los escenarios grandes. Y igual, lo mismo que decía mi amigo, sabemos que es un privilegio después de tanto tiempo poder regresar a un festival de esa magnitud y sobre todo seguir contando con todo el apoyo de tantas lindas personas. Entonces, listos, es un placer. Vamos. And obviously, you've got some Mexican fans who, even after all these years, are so excited to see you. But I'd love to introduce you to some new fans. Just briefly, I'd love to go back, well, I guess 20 years or so, to the start of Austin TV, and which was originally maybe designed to be a little more punk rock. How did it go from that to this kind of post-rock instrumental sound that you have now? It's very unique and awesome. Supongo que estábamos un poco cansados, o sea, nos encantaba el punk y estábamos en las tocadas todo el tiempo y en bandas de punk, pero para nosotros era nuevo este sonido de las bandas emo noventeras que empezamos a descubrir, y Midwest Emo, como muchos lo conocen, bandas como The Gloria Record, como Penfold, como The Get Up Kids, y también escuchamos como esta otra vertiente como That Dog, Rental, si nos encantaba ese sonido Moog, como de Anniversary, y pues se nos antojaba hacer algo así distinto, y todo el mundo nos decía como, es que ustedes le copian a Mogwai, y nosotros intentábamos hacer como un emo, Midwest emo sin voz, y es lo que nos salió, ¿no? En ese tiempo ni siquiera conocíamos a Mogwai, sí. And maybe you can explain also, I don't know if it's the motto, but tu cara no importa. Importas tú. Importas tú. Pues, was that before the sound or with the sound? En parte, somos una banda instrumental. Decimos que es instru rock. Y pues sí, o sea, la idea era como empezar a mover la música, a llegar a más lugares, y de pronto pues nos pedían algo más como de, hey, podemos tomarles fotos o podemos hacer esto, y simplemente nosotros no queríamos ser esa banda de, ¿sabes? Pero con, ¿sabes? Y no era como de, no, o sea, no importa
quiénes seamos, no importa cómo nos veamos, no importa si hay un hombre, una mujer, si hay una persona, o sea, no importa. Y un poco es eso y ha ido agarrando fuerza con el tiempo, en donde ya ahora es un statement que es tu cara no importa, importas tú. Y más en estos tiempos de que necesitamos inclusión y que necesitamos pues diversificarnos y todo eso, creemos que tenemos que decir eso y que es importante, ¿no? Ese mensaje, decir que tu cara no importa y que importas tú. I love that. It seems even, like you said, even more important now. Everyone taking pictures of themselves 24/7. And I love that you guys are back. And, well, let's jump into the future. It was like 12 years or so. And then last year, we started to hear new music. And in fact, you just dropped a song a couple of days ago. I've heard the whole album, new album is ready. Maybe. Yeah, it's already... se me olvida que es en español. Ya está grabado, ¿no? Está grabado todo el disco. Y falta la mezcla, masterización, pero ya están todas las piezas pues ahí grabadas. Y pues estamos muy felices de que a finales de año pues lo saquemos, ¿no? Que esté a disposición de todos. Vamos a ir sacando, soltándolo poco a poco, como lo hemos hecho, para que lo vayan saboreando. Y se va a llamar Rizoma. Todo gira alrededor de eso, de lo que estamos creyendo en estos momentos, y es que todos estamos conectados de alguna manera. A veces es difícil verlo, pero de verdad creemos que estamos conectados todos. And was there anything different about making this record than the other? Did it feel easier, freer? Sí, fue muy diferente a los discos anteriores. En este disco no nos propusimos ningún dogma como el disco pasado, en donde estuvimos usando algo con los quebrados rítmicos, como una fórmula ahí que inventamos con las letras, con los números. Es súper numérico este disco, y este lo quisimos dejar como más natural, más visceral, todo salido del corazón de estos 10 años que estuvimos alejados sin componer. Entonces era justo lo que queríamos, ¿no? Como componer mucha música. Y también algo diferente en este disco que no sucedió en los demás es que pues estábamos alejados físicamente. Yo vivo en otro país, ya no vivo en México, y ellos cuatro estuvieron componiendo desde aquí, y entonces me mandaban cosas, yo componía desde allá y se las rebotaba, y así nos la pasamos, ¿no? Entonces fue un reto. Fue algo diferente, pero al final creo que el resultado estuvo increíble y nos gusta mucho. Y es como una manera más de poder decir que estas conexiones, ni siquiera, no hay fronteras, ¿no? Las conexiones existen en todos lados y hay algo, una fuerza mágica e invisible que está haciendo que todo se construya. I'll agree. These first few songs, the new songs, are magic and they sound great. And gracias. I'm so happy for you to be performing, going on tours, and I know you're making a lot of people happy. And I once again want to thank you for coming in today. That was awesome. Gracias. Gracias. A ustedes. I also want to thank Vive Latino, Indie Rocks Magazine, and of course our beautiful home here, El Desierto Casa Estudio. And also want to thank all the KEXP donors. You make this possible. You can learn more at kexp.org/live. And gracias. Austin TV. Gracias. Incredible. Yes. Increíble. Descubre nueva música en la radio encendida por sus oyentes. KEXP.org.